sí. A esta hora quiero, puedo y me da la gana de escuchar a John Tales Castaño. Ah, bueno, debería haber. John Tales, 7:43 de la mañana, ¿cómo amanece? Porque ahí lo dejamos. Estoy muy ofendido. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué me le pasó? No, pues 15 minutos aquí en el teléfono esperando. Ay, qué pena, John Tales. Pero es que había que dejar ser a la niña Diana, mi amor. Vea, yo pienso sobre ese tema, pues, que usted... Cuente. Tan grosero. John Tales, ¿qué ha hecho? Cuente. Tomando como sopa caliente. ¿Cómo estamos, pues? Bien, John Tales, mucho trabajo. Ah, volteando bastante, mi reina. ¿Sí? Tocando en peluquería, salas de internet, manicomios. Ayer, por ejemplo, tuvimos un concierto en un restaurante chino. Sí, mucha gente. Ah, pero estaba hasta el perro y el gato. Ay, qué horror, John Tales. John Tales, me imagino que facturando mucho este fin de semana, ¿no? Ah, no, bombón, no tanto. ¿Ah? La gente es la que pone a decir que uno es que está ganando mucha plata y que está volviendo extravagante y que ya no saben qué gastar de la plata, pero no, mi amor, normal. Ah, güey. Bueno, ¿extravagante por qué? Porque en la finca tengo unos bonsáis como de 3 metros. Es muy normal. Pero ya no son bonsáis. ¿Eh? ¿Por qué le mandé a sacar los restos a una uña enterrada? Ay, no, mirendillas, pues, que porque le hice poner un piercing a una lengua sudada. No. Buen gusto que llame. John Tales, ¿qué le pasó? Nada, corazón. ¿Por qué hizo así? Está tomando sopa caliente. No, se enreía. Es como la lengua que vio tirada, pues. John Tales y los tatuajes, ¿qué va a hacer más? Bien, mi reina, ahora ando con la idea de tatuarme a dos grandes artistas que admiro mucho. ¿Dónde? El Palito Ortega y el Puma. Ah, okay. Entonces, pues ya me tatué el Puma. Vamos a ver cuándo me tatúo el Palito.